Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Para el 22 de febrero del próximo año quedó programada la audiencia dentro del proceso penal que se adelanta contra el actual Rey Vallenato, José Ricardo Villafañe, por el delito de lesiones personales agravadas tras ser denunciado por su expareja sentimental luego de haberle propinado una golpiza al interior de un hotel de Valledupar en hechos ocurridos el 31 de octubre del 2020. Estas son audiencias, la audiencia concentrada, ya que lo lleva acorde al procedimiento penal abreviado, como lo contempla la ley 906, es la audiencia donde se verbalizará la acusación y se hará la audiencia preparatoria. La diligencia judicial estaba programada para el pasado 14 de octubre, pero el abogado de Villafañe presentó excusas. El acordeonero, en esa fecha, estaba participando por la corona del Festival Vallenato. No se pudo realizar debido a que el abogado, el profesional de la defensa técnica del señor José Ricardo Villafañe, presentó excusas por quebrantos de salud. Naomi quiere marcar un precedente. Naomi dice que no es aceptable una agresión en contra de las mujeres. Mientras la cacareada escombrera municipal sigue en el aire, quienes se aterrizaron el tema fueron los particulares que encontraron en este predio cercano al balneario Hurtado el sitio perfecto para arrojar toda clase de materiales sin que medie ninguna autoridad. La construcción del acueducto de Patillal y su consulta previa serían la razón por la cual los cancuamos vienen estableciendo controles en ese territorio en jurisdicción de Valledupar. Y ellos consiguieron que el gobierno les comprara unos predios, una finca a los Monteros, que está en el corregimiento de Patillal. Entonces sostienen que como ellos son cancuamos, automáticamente los límites se trasladan hasta allá. ¿Qué tal? Valledupar fue beneficiada con 1.040 millones de pesos que destinó el Ministerio de Educación para el mejoramiento de infraestructura educativa. Que van a ser distribuidas en estas cuatro sedes. En Vadillo tenemos la mixta de Vadillo, tenemos la Escuela Nueva en el Alto de la Vuelta. En Villa Germania tenemos también la participación de estos recursos. Y en la institución de Huacoche, José Celestino Mutis. ¿Qué piensa el gremio de los mototaxistas con los 350 empleos que generarán con el nuevo sistema integrado de transporte público de Valledupar? 350 cupos para formarse y ser los conductores o operarios de este sistema. Pues en realidad sí, porque, te voy a decir, esto está crítico, esto es pesado, el sol todos los días, demasiado. No hemos pesado nada porque no nos han dado nada y del tránsito quitándonos las motos y no hay empleo. Y el Cesar ya cuenta con pista de atletismo de talla internacional. Se trata de la pista de atletismo del Centro Deportivo Óscar Muñoz Oviedo, que fue categorizada como clase 2. Es la número 19 en Colombia y la 1008 en todo el mundo. Cultores del séptimo arte le piden al gobierno del Cesar la conformación del Consejo Departamental Cinematográfico a fin de poder desarrollar sus proyectos. No podemos aplicar a convocatorias nacionales donde destinan un presupuesto para la realización de cortometrajes y desde el año pasado largometrajes. O sea, este año el departamento del Cesar no tuvo ese presupuesto para la realización. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Para el 22 de febrero del próximo año quedó programada la audiencia dentro del proceso penal que se adelanta contra el actual Rey Vallenato, José Ricardo Villafañe, por el delito de lesiones personales agravadas tras ser denunciado por su expareja sentimental luego de haberle propinado una golpiza al interior de un hotel de Valledupar en hechos ocurridos el 31 de octubre del 2020. La diligencia judicial estaba programada para el pasado 14 de octubre, pero el abogado de Villafañe presentó excusas. El acordeonero, en esa fecha, estaba participando por la corona del Festival Vallenato. Este proceso, en este momento, está en apenas celebrarse audiencias concentradas que se realizará y están programadas según
las agendas del juzgado segundo de penal municipal de la ciudad de Valledupar para el día 22 de febrero del año 2022, que quedó reprogramada esa diligencia, ya que la que estaba programada el 14 de octubre de este presente año no se pudo realizar debido a que el abogado, el profesional de la defensa técnica del señor José Ricardo Villafañe, presentó excusas por quebrantos de salud. Sí, ya había iniciado el Festival Vallenato, pareciese que fuera sido algo arreglado, pero no. Esta audiencia fue programada en la fecha del 20 de mayo del 2021, que abocó conocimiento el juzgado segundo penal municipal de la ciudad de Valledupar por el caso que se adelanta en el hoy por el nuevo Rey Vallenato de lesiones personales agravadas por una agresión hacia la ciudadana Naomi, quien yo represento como su representante o abogado de víctima en esta oportunidad. Ya en esta instancia procesal que se encuentra, ya pasó esa etapa, ese momento que la Fiscalía podía haber solicitado la medida de aseguramiento. Estas son audiencias, la audiencia concentrada, ya que lo lleva acorde al procedimiento penal abreviado, como lo contempla la ley 906, es la audiencia donde se verbalizará la acusación y se hará la audiencia preparatoria, la instancia procesal donde el ente acusador, la Fiscalía y el apoderado, el doctor del señor José Ricardo Villafañe, podrá demostrar y controvertir las pruebas que nosotros tenemos, que tiene la Fiscalía, para llevar a juicio y demostrar que realmente él fue quien le causó las lesiones y agresiones que sufrió el 31 de octubre del 2020 la señorita quien hoy represento. Naomi dice que no es aceptable una agresión en contra de las mujeres. Estos son algo que marca, que ha marcado su vida, que ha marcado el alma, que la ha marcado a ella como mujer. Y la única conciliación que ella espera es que la justicia se pronuncie. Reacuerdo, Naomi siempre ha manifestado que cree en la justicia, es respetuosa de las leyes y confía en lo que la rama judicial hoy logre demostrar y condenar penalmente al señor hoy Rey Vallenato José Ricardo Villafañe. Bueno, de acuerdo al dictamen de medicina legal, Naomi sufrió fractura en las piezas dentales frontales y hematomas en su labio superior, labio inferior. Tiene heridas en el pecho y tuvo 15 días de incapacidad. Doctor, por este delito, ¿cuántos años de cárcel se podría pagar de ser hallado culpable, pues, él o cualquier persona que infrinja la ley de esta manera? Bueno, conforme a lo establecido en el artículo 104 del Código de Procedimiento Penal, esta es una pena que hoy va de 16 a 54 meses de prisión. Esto es de un año y cuatro meses a cuatro años, seis meses de prisión, más el agravante. El agravante, como lo estipula el artículo 119 del Código Penal, da de una tercera parte a la mitad, quedaría aproximadamente, no siendo exacto, a veces cosas que no se pueden manejar, pero sí queda más o menos de dos años, tres meses, a seis años y medio. Esperamos que este hecho marque un precedente y que sea la justicia que determine cuál va a ser la pena que hoy de ser hallado culpable el señor José Ricardo Villafañe le imponga el juez de conocimiento en su respectivo momento. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Masla Restaurante Bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla Restaurante Bar. Buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección, Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como @maslarestobar. Contacto 323-461-2786. Masla Restaurante Bar.
Valledupar fue beneficiada con 1.040 millones de pesos que destinó el Ministerio de Educación para el mejoramiento de infraestructura educativa. Con más de 1.000 millones de pesos fue favorecida Valledupar y como resultado de la convocatoria de mejoramiento de la infraestructura educativa que adelantó el Ministerio de Educación Nacional en todo el país. Las cuatro subsedes educativas son la Institución Educativa Villa Germania, la Escuela Rural Mixta de Vadillo y la Escuela Nueva del Alto de la Vuelta, donde se invertirán individualmente 180 millones de pesos para el mejoramiento de las aulas, y la Institución Educativa José Celestino Mutis, en la que ejecutarán obras de mejoramiento del comedor con recursos correspondientes a los 500 millones de pesos. Participamos en la convocatoria nacional del Ministerio, donde se hace referencia directamente al mejoramiento de infraestructura educativa. Afortunadamente, nosotros sostuvimos y mantuvimos todos los requerimientos que el Ministerio requirió para ser beneficiados en el municipio de Valledupar con cuatro sedes educativas. Esto representa una inversión de 1.040 millones de pesos que van a ser distribuidas en estas cuatro sedes. En Vadillo tenemos la mixta de Vadillo, tenemos la Escuela Nueva del Alto de la Vuelta. En Villa Germania tenemos también la participación de estos recursos. Y en la institución de Huacoche José Celestino Mutis se van a hacer mejoramiento de aulas y de comedores escolares. Tras la asignación de los recursos, empieza la etapa de articulación entre el Ministerio y el municipio para proceder a realizar el diagnóstico y validación de los sitios y luego definir alcances y presupuestos definitivos para cada intervención. Vendrá ya la parte operativa, que es la designación de cuáles son el número de aulas. Están alrededor, pues, los valores están en 180 millones de pesos por cada una de las sedes y 500 millones de pesos para los comedores escolares en José Celestino Mutis. En ese sentido, esperamos la visita del operador que determinen ellos y efectivamente pues hacer los mejoramientos que vamos a continuar nosotros haciendo gestiones ante el Ministerio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. La construcción del acueducto de Patillal y su consulta previa serían la razón por la cual los cancuamos vienen estableciendo controles en ese territorio en jurisdicción de Valledupar. Es un caso insólito. En una vía pública construida por el Estado, como es esa carretera, hecha por la gobernación, ponen un portón ni siquiera en el resguardo de ellos, porque Patillal no pertenece al resguardo. Cancuamo no pertenece. Nosotros, tradicional, históricamente, hemos tenido unas excelentes relaciones de hermandad con ellos. Pero ellos ahora se les ha desatado una ambición que yo los llamo los nuevos conquistadores criollos. En concreto, sí, es que esa gente, el resguardo en Colombia después de los del Cauca, que reciben más dinero del Estado, es eso. Yo me quedé aterrado cuando la Cabal, que ya está muy pendiente de los dineros que le dan a los cancuamos, me decía, después de, imagínate tú, Evelio, del poderío del indigenismo en el Cauca, el que viene con mayor plata que le entregaba es Jaime Arias. Entonces nosotros solicitamos al señor alcalde, el Mello Castro, y yo le dije, se lo solicito a usted un derecho de petición, porque usted tiene que garantizarle, no solamente a los patillaleros, a todos los habitantes de Colombia, que tiene que garantizar el derecho a la locomoción. Y lo que es peor, es que no pueden instalar portón en ninguna parte. No es que por el hecho de que lo hayan instalado en Patillal. No, y Patillal pertenece a Valledupar. Ellos no lo pueden instalar ni siquiera en Guatapurí o Chemezquemena. No lo pueden, porque es una vía pública. ¿Qué tal? Imagínate, con ese mismo criterio, un resguardo pequeño que hay ahí por La Paz, unos indígenas, unos cuantos, se pueden tomar la calzada esta, la vía esta, vamos a tomarla. Entonces yo le presenté ese derecho de peticiones. Eso es un afán protagonismo de expansionismo y ellos están detrás de lo siguiente. Están detrás del acueducto que van a hacer en Patillal, que sale del río Vadillo. Y del río Vadillo para acá comienza Patillal. Del río Vadillo, del puente para allá, la mina.
y el resguardo. Esa acequia la hicieron los patialeros hace 56 años. Y ellos consiguieron que el gobierno les comprara unos predios, una finca a los Monteros, que está en el corregimiento de Patillal. Entonces esos tienen que, como ellos son cancuamo, automáticamente los límites se trasladan hasta allá. ¿Qué tal? ¿Pero por qué están pendientes de la incidencia de eso? ¿Por qué están alegando que ese territorio cancuamo? Porque abrigan la esperanza que, como es una obra hecha en territorios en resguardo, sea obligatorio la consulta. Y para ello la consulta ha sido un gran negocio. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, Diagonal 18D, 2050. Los Caciques. Hazlo mejor, vacúnate. Hazlo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Aportar a un nuevo modelo de ciudad a través de las acciones que conlleven a la implementación de un sistema estratégico de transporte público colectivo eficiente y de calidad que responda a las necesidades del municipio es el principal objetivo del CIVASAS. Con la construcción del centro histórico avanzamos para hacer realidad ese sueño en el que hemos dado pasos agigantados, porque en el CIVA nos mueve Valledupar. En CIVA nos mueve Valledupar.
ante la denuncia de los padres de familia de los estudiantes de la institución educativa Consuelo Araújo Novera de que están recibiendo clases por fuera de las aulas a falta de la energía eléctrica, el secretario de Educación Municipal se refirió al respecto. Más de un mes completa sin energía eléctrica la institución educativa Consuelo Araújo Noguera, ubicado en el barrio Ciudadela 450 años de Valledupar. Esta situación se debe a que el transformador interno colapsó y desde entonces los estudiantes y profesores les ha tocado soportar el inclemente calor que diariamente se hace sentir en esta región. Además de ello, el área administrativa se encuentra fuera de servicio debido a que tampoco tienen sistema. Algunos profesores han recurrido por realizar el trabajo de oficina en sus casas para retrasar los procesos. La falta de energía no ha permitido que los alumnos, tanto de primaria como de bachillerato, no reciban la jornada completa. En el turno de la mañana las clases se suspenden a las 10:30 de la mañana, mientras que en la tarde a las 4:30, ya que el calor se vuelve insoportable. Tuvimos un inconveniente técnico con toda la situación de la energía del municipio de Valledupar, en donde el transformador, que es una subestación que está ahí mismo, tuvo un daño del equipo y un cableado que han sido robados por el mismo sector. Ladrones se han metido a destruir ahí de pronto parte de ese proceso. Y efectivamente los estudiantes, para no perder las sesiones escolares, pues nos tocó llevarlos a unos espacios abiertos donde las aulas, usted sabe, por el modelo de ventilación y eso. Pero ya estuvimos hablando con la parte de la Secretaría General y se hizo un acuerdo por 29 millones de pesos la reparación del cableado y la reparación del transformador, que inicia a partir de hoy este proceso para dar el mejoramiento a esta condición eléctrica de la institución. Y ahí dependemos técnicamente de lo que ellos ajusten de acuerdo a las reparaciones que correspondan en este transformador, que es de un alto, digamos, potencial y que definitivamente es lo que nos ha venido afectando. Entonces esperemos que ellos hagan la resolución de esa problemática, que es un componente muy técnico por parte de los ingenieros de Afinia, y que efectivamente eso nos resuelva. El parte es que lo van a tratar de hacer lo más pronto posible. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. ¿Qué piensa el gremio de los mototaxistas con los 350 empleos que generarán con el nuevo sistema integrado de transporte público de Valledupar? ¿Cuál va a ser el impacto en cuanto a la empleabilidad? Bueno, muy grande. Ya ahí también, como usted decía, Out of Record, estaba acordando agenda con el señor alcalde, porque les tenemos una excelente noticia. Ya que usted me hace la pregunta, pues debo adelantarme y decir, Dios mediante, dependiendo de las agendas, esta misma semana o a comienzos de la semana entrante estaremos lanzando la convocatoria a todo el digamos, las personas que se dedican al mototaxismo, y yo meto también mi cuña y digo, y a todas las mujeres que deseen participar de este proceso de formación que vamos a trabajar de la mano del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Vamos a abrir 350 cupos, óigase bien, 350 cupos para formarse y ser los conductores o operarios de este sistema. Repito, dirigido especialmente al gremio de mototaxistas y mujeres. ¿Qué queremos con eso? Pues que se forme, que es un proceso que viene adelantando el SENA en todas las ciudades del país que han tenido transportes masivos, y ahora nos los va a brindar a nosotros en Valledupar. Van a salir con el grado de tecnólogos. Inmediatamente el que curse esta formación y termine la misma satisfacción, pues va a tener su empleo garantizado
en el sistema estratégico de transporte. Un empleo formal, con seguridad social y con toda la dignidad que se merece nuestra gente. Entonces realmente me estoy adelantando un poco, pero es muy pronto. También los invitaremos a ustedes, los amigos de la prensa, que nos acompañen en esta convocatoria. ¿Qué nos interesa? Que muchísima gente se inscriba. Son 350 cupos que tenemos, pero obviamente necesitamos que muchos se inscriban porque hay algunos que no llegan hasta el final de la formación o no la terminan, y lo que queremos es de verdad seguirle apostando a esta reactivación económica con estos grandes pasos que para nosotros son fundamentales, y es decir, nosotros no venimos a atacar a nadie, no venimos a pelear con nadie, al contrario, somos incluyentes y estamos generando empleo como lo necesita Valledupar. Pues en realidad me parece una excelente opción, porque en realidad, como saben, todos los días salir y salir y saber si se va a hacer o no se va a hacer para el diario, las cosas, que el arriendo, que el sustento de la casa, ¿sí me entiende? Pero en realidad sí me parece una buena opción. ¿Usted qué pensamos nosotros los jóvenes? Porque hay muchos jóvenes que estudiamos y tenemos esta parte de trabajo, porque no hemos tenido más empleo de nada. Vamos a surtidora, llevamos una bebida, nada. En ninguna parte, en nada nos dan empleo. No sé. ¿Ustedes ven viable esto? No, esto se ve malo porque el tránsito, quitándonos las motos todos los días, las enquiveran y hay que darle 500, 400 y ahí no los tenemos. Entonces, ¿qué nos podemos poner a hacer? ¿Qué piensa usted de eso? A ver, no sé, ¿qué piensa el pueblo? Estamos quebrados, no sé. Espero que ojalá se cumpla lo que dijeron, ¿sí me entiendes? Porque ya llevamos rato, está esperando lo mismo y lo mismo, buscando empleo, y la verdad es que no hay, ¿sí me entiendes? Lo que están haciendo ahora mismo es quitar motos, nada de empleo. Nada de nada, ¿sí me entiende? No hay empleo, no hay trabajo, y lo que dice, ya un rato está esperando y espera y nada. Oa, te voy a decir, esto está crítico, esto es pesado, el sol todos los días, demasiado, o sea, y el sufrimiento que uno tiene día a día, que no tiene en realidad una estabilidad económica. Por mi parte, el alcalde nos prometió que él no iba a atacar las motos, y resulta que pasa que la semana pasada, jueves, viernes, sábado, domingo, agarraron una cantidad de motos el tránsito. Entonces, ¿dónde está la promesa de él? Él dijo que prometió que no iba a atacar las motos. Y fue lo contrario esta semana, la semana anterior. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vía. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carro. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio, con la mejor calidad. Comunícate en nuestro call center al 300-912-0669 o visita nuestras oficinas.
Superlink, tu mejor opción. Para detener la transmisión de la COVID-19, el 95% de la población debe estar vacunada. La vacuna de vida nos acerca a nuestros seres queridos y ayuda a prevenir estados graves o críticos. Pero es importante completar tu esquema con las dos dosis. Cuídate, vacúnate. Ese es un mensaje de la Secretaría Local de Salud y el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Plan de Intervenciones Colectivas. Hospital Eduardo Arredondo Daza. Cuida la salud de los vallenatos. Un merecido reconocimiento entregó la Cámara de Representantes a la dinastía de la familia Granados por su importante aporte a la conservación de la cultura vallenata. La condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Comendador fue impulsada por el representante por el Departamento del Cesar, José Eliezer Salazar López, la cual fue entregada a través de un pergamino y medallas a tres miembros de esa dinastía encabezada por Ovidio Granados, conocido cariñosamente como Billo, quien estuvo acompañado por sus hijos Hugo Carlos y Juan José, integrantes de dicha herencia musical que se ha ganado el aprecio, la distinción, la admiración y el respeto de los amantes, seguidores y críticos de la música de acordeón. Ovidio, extraordinario acordeonero y compositor de canciones como El Vicio y El Baluarte, es el responsable de haber extendido una dinastía de acordeoneros que inició su abuelo Juancito, continuándola su padre Juan Francisco Granados Ochoa y su hermano Almes Granados. Este último junto a los hijos de Billo, Hugo Carlos, Rey de Reyes 2007 y Juan José, se coronaron Reyes 2011, 1999 y 2005 respectivamente. En esta dinastía igualmente se destaca Adelmo Alfonso, más conocido como Memo Granados, Rey de la Caja y actual cajero de Silvestre Dangón. Billo también es cantautor, reparador de instrumentos y afinador de los pitos a oídos, arte que aún practica en su taller artesanal y el cual heredó de su hijo Ovidio Raúl, llamado cariñosamente Villito. Me siento muy contento por el reconocimiento que me ha hecho el Congreso a mí y a mi familia por lo que hemos hecho por la música vallenata y lo que falta. Le mando un saludo cariñoso a todos los congresistas. Un saludo muy especial para el doctor Eliezer Salazar, mi amigo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Cultores del séptimo arte le piden al gobierno del Cesar la conformación del Consejo Departamental Cinematográfico a fin de poder desarrollar su proyecto. Hoy estamos lanzando un SOS porque no tenemos Consejo Departamental Cinematográfico. Y esto a raíz de varios inconvenientes que se han presentado por la gobernación, por parte nuestra, en fin, no se ha podido llegar al fin de la convocatoria. Desde el año pasado se lanzó una convocatoria que no llegó a trascender más de la gobernación, o sea, el gremio no tuvo conocimiento de que hubo convocatoria, entonces nadie se apuntó, nadie aplicó. En enero se volvió a presentar la convocatoria y ahí hubo información y nos presentamos 15 personas como representantes y 112 personas como votantes. Pero nos informaron en marzo de que no podía continuar con el proceso de elección porque hubo dos de los gremios que no fueron representados, que fue el gremio de guionistas y el gremio, es que se me escapa ahora mismo, pero en el mismo comunicado nos informaron que Karina Rincón había renunciado a su cargo, entonces que quedábamos sin saber qué hacer. O sea, este año no hubo Consejo Departamental de Cinematografía. La problemática del no haber Consejo Departamental es que no podemos aplicar a convocatorias nacionales donde destinan un presupuesto para la realización de cortometrajes y desde el año pasado largometrajes. O sea, este año el Departamento del Cesar no tuvo ese presupuesto para la realización. Nosotros desde el 2017, por primera vez que se creó el Consejo, hemos realizado ya varios cortometrajes. Nina Marín, yo he realizado Oveja Negra, Plácido se realizó también. Y hay que entender que esto trae una dinámica al gremio audiovisual del Cesar
que además cuenta sus historias, muestra la cultura vallenata y además trae una dinámica a la economía de la región, porque detrás de una producción no solamente hay técnicos, hay director de fotografía, ni producción, sino que también se mueve el transporte, la alimentación, catering, hoteles. Entonces, este año no pudimos presentarnos porque no hay consejo departamental. Entonces, el llamado es urgente a la gobernación a que nos ayuden, o una de dos, nos permita elegir a estas dos de gremios que aún faltan por representación, que además más adelante nos dimos cuenta que sí se habían presentado personas, pero nunca se supo el por qué no llegó a ellos convocatoria, la hoja de vida de ellos. O la otra es que vuelva a hacer una convocatoria de elección del Consejo Departamental de Cine. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 2C17, barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpocesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpocesar eres tú, somos todos. Vida es progreso. En Indupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque Indupar es de todos. Y atención, jóvenes de entre 18 a 23 años que no han definido su situación militar, porque la Fuerza Aérea tiene una importante información para ustedes. ¿Cuál es? Aquí les contamos. Los jóvenes en Valledupar y la región entre los 18 y 23 años que deseen prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana pueden asistir a la convocatoria de incorporación que realiza la institución el próximo lunes 25 de octubre
en las instalaciones de la estación de bomberos frente al Éxito de las Flores a partir de las 6:30 de la mañana. Quienes deseen o estén interesados, comunicarse al número 317-365-6019 para reservar su cita. La inscripción y los exámenes son completamente gratis. Entre los beneficios, además de recibir la formación militar básica, formación enfocada en seguridad aeroportuaria, así, operaciones de seguridad aeroportuaria, operarios guía canino, operarios de medios electrónicos, protección a dignatarios, bombero aeronáutico. Asimismo, excelente bonificación mensual y validación del bachillerato para los jóvenes que no lo son. Esta semana nos encontramos en Valledupar realizando difusión, divulgación e inscripción para jóvenes que no han definido situación militar, jóvenes que estén entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, sin antecedentes judiciales, colombianos de nacimiento, que tengan como mínimo sexto grado de bachillerato, se pueden presentar a ser parte de su Fuerza Aérea Colombiana como integrantes del quinto contingente del 2021. Cordial invitación para los jóvenes de Valledupar, jóvenes del departamento de Cesar, que no han definido situación militar, es una gran oportunidad para hacerlo con su Fuerza Aérea Colombiana. Para mayor información nos pueden escribir vía WhatsApp al 317-365-6019 o de igual forma consultar la página de incorporación www.incorporacion.mil.co. Los jóvenes que estén interesados en asistir nos pueden escribir vía WhatsApp o llamar para apartar la cita con el comité médico para la jornada de exámenes médicos que va a ser el próximo lunes 25 de octubre, 6:30 de la mañana en la estación de bomberos. Entonces nuevamente extiendo la invitación para los jóvenes de Valledupar y Departamento del Cesar para ser parte del quinto contingente del 2021 de su Fuerza Aérea Colombiana. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. El comando del Departamento de Policía Cesar, mediante diferentes estrategias encaminadas a la protección ciudadana, logró en las últimas horas un contundente resultado contra la delincuencia a unidades policiales de la subestación de policía Tanques, donde es capturada una persona, la cual es requerida por diferentes delitos que afectan la vida y la seguridad ciudadana. Este importante resultado se consiguió mediante aportes de fuentes humanas en la calle primera del barrio Los Algarrobillos del corregimiento de Atanques. En ese sector es identificado el señor José Ángel Mendoza Alonso, de 25 años, a quien se le solicitan antecedentes judiciales arrojando en su contra una orden de captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, tentativa de homicidio agravado, solicitado por el juzgado promiscuo municipal de Ciénaga Magdalena. Dentro de las indagaciones adelantadas, este ciudadano es residente del corregimiento La Mina. De igual forma, es conocido como el alias El Mico y sería perteneciente al Clan del Golfo bajo la investigación adelantada por el juzgado promiscuo municipal de Ciénaga Magdalena. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la autoridad que lo requiere por los hechos señalados. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar S.A.S.
Mediante labores de patrullaje, este recibe el llamado por parte de la comunidad, quien manifiesta que un señor de tez morena y con prendas de vestir específicas porta un paquete sospechoso y pretende abordar un transporte público con rumbo al municipio de La Loma. Al llegar a la diagonal 21 con transversal 24 de esa localidad, se aborda a Luis Alberto Palacio Martínez, de 37 años, quien toma una actitud sospechosa, y de inmediato se procede a un registro persona, encontrándole un paquete que al interior contiene un aparato electrónico. Este paquete se encuentra dentro de una caja de Olpar y dentro de ella fue encontrada cocaína. Por lo anterior, se le dan a conocer sus derechos como detenido por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, siendo llevado a la URI de Valledupar, donde es dejado a disposición de la autoridad competente. En labores de patrullaje sobre la calle 18B con carrera 7, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante recibe el llamado de una persona de sexo masculino, quien solicita el acompañamiento para dirigirse a un hotel de esta capital, donde al parecer estaría su celular marca iPhone 11 y sus tarjetas. En el momento de la indagación, con este ciudadano manifiesta que el día anterior estaba departiendo en un establecimiento y presume que fue escopolaminado. Luego de reaccionar, verifica que en sus cuentas fueron realizadas unas transacciones bancarias sin su autorización. Al comparar los extractos, pudo notar que había pagos realizados desde las instalaciones del hotel Agdac, ubicado en la carrera 8. Al llegar con los uniformados al lugar, se observa una persona de sexo masculino que, al notar la presencia de los uniformados, toma una actitud sospechosa e intenta evadir el cuadrante, por lo que se le solicita un registro y documento de identificación, quien además es reconocido por la víctima, el cual manifiesta que estaba cerca de su mesa la noche anterior. De inmediato se solicita unidades de la SIGIN, quienes con la autorización del administrador del hotel verifican la habitación donde se encontraba hospedado, encontrando en ese lugar una tarjeta del Bancolombia, un celular iPhone 11, el cual la víctima reconoce que son de su propiedad. Allí se encuentran otros elementos tales como un datáfono, un disco duro, dos teléfonos celulares de los cuales el indiciado no demostró su propiedad o forma de adquisición. Por lo anterior, se le dan a conocer sus derechos como detenido y fue llevado a las instalaciones de la URI de Valledupar, donde es dejado a disposición de la autoridad. Este sujeto es identificado como Jairo Rafael Silva, de 42 años, residente en la ciudad de Bogotá, con detención domiciliaria vigente, quien fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario.